Me dedico básicamente a hacer fotografía documental, proyectos de largo aliento, proyectos largos, es lo que me interesa. Recoge el trabajo de 10 años de fotografía sobre los rituales religiosos en Quito, ligados a la Semana Santa. El trabajo empezó en realidad simplemente como un ejercicio de estilo. Nunca me propuse de entrada ni publicar un libro ni hacer una exhibición. Simplemente iba cada año a hacer fotografías para ejercitar mi mirada, porque un evento público siempre te da la posibilidad de ejercitarte con mucha libertad. La gente está dispuesta y sabe que va a ser fotografiada. Y volví año tras año hasta que en el cuarto año, quinto año de fotografiar, me di cuenta que había un trabajo que se estaba articulando, que había fotografías fuertes, interesantes, que había una narración que se estaba desarrollando. Entonces, le mostré estas fotografías a un viejo editor y el viejo me dijo: "Mira, aquí hay un libro posible". Y cuando terminé de realizar este trabajo, una vez que estuvo publicado y ahora que la exhibición está armada y organizada y mucho más coherente que el libro, caí en cuenta de las razones por las cuales había iniciado ese trabajo. En un principio hubo, sí, efectivamente un ejercicio de estilo, pero había muchas cosas que se unieron y que fueron determinantes para que yo fotografíe lo que fotografié. La una es una necesidad de saldar cuentas con la religión. No soy un tipo creyente, en un momento de mi vida me di cuenta que era absolutamente innecesario en mi vida serlo, y soy muy crítico con respecto a la religiosidad, a la religión, no con respecto a la fe, ahí siempre hice hago una diferenciación muy grande. Entonces la primera razón por la que hice este trabajo es por saldar unas cuentas con esa religiosidad. Y la segunda razón es porque, a pesar de que estaba saldando cuentas y aclarándome mi comprensión y mi visión sobre la religiosidad, sobre todo en una ciudad tan curuchupa como Quito, me di cuenta que tenía un gran conocimiento del tema religioso. Porque tuve una formación religiosa, curuchupa, en la escuela y en el colegio, y porque por mi propia historia familiar, estaba vinculada a la religiosidad. Mi preocupación es simplemente la condición visible de las cosas. Y creo profundamente que esa condición visible es una manera de entender el mundo. Así como existe la filosofía o la economía o la política para entender el mundo, existe la condición visible de las cosas para entender el mundo. Es quizás al mismo tiempo, y en eso esa es la gran paradoja en la que vivo, que es una comprensión también muy judeocristiana de la realidad, ¿no? Históricamente, Dios hace el mundo otorgándole visibilidad, ¿no? Dios crea la luz y entonces con la luz se hace el mundo y los hombres pueden nombrar las cosas.